Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien porque el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar estos hermosos tirantitos que serán uno de los accesorios perfectos que puedes utilizar para los conjuntos de los pequeñines. Así que si a ti también te gustaría realizar este accesorio para colocárselos a tus conjuntos, tal y como te muestro en el video, te invito a ver este video. También quiero mencionarte que este conjunto lo puedes encontrar completo dentro de nuestro canal y obtendrás el molde totalmente gratis para que puedas crear y venderlo u ofrecerlo dentro de tu emprendimiento y de esta forma puedas generar un poco de ingreso para tu hogar. Ahora sin más, vayamos a realizar estos hermosos tirantes. Para realizar estos tirantes vamos a requerir de un poco de elástico, el cual vamos a recortar en tres tiras de diferente tamaño. El ancho de este elástico te recomiendo que sea de 5 centímetros, aunque también podrías utilizar un ancho de 3.5 centímetros. Las medidas las vas a encontrar dentro de los moldes que te voy a estar dejando aquí en la descripción del video, ya que ahí mismo vas a encontrar el molde para esta forma que está aquí, las cuales también te voy a dejar con medidas para que si no quieres imprimir, solamente lo realices en un pedacito de hoja, guiándote de las medidas que te dejaré en los moldes. Los guantecitos también los vas a encontrar dentro del molde. Y tendrás que recortar dos en vinipiel o vinil sintético para poder formarlos, pero tendrás que colocarlos de manera invertida para que sea un guante del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Esto es muy importante. Y para ello solamente tomaremos el molde y lo colocaremos por el revés del vinipiel y comenzaremos a contornearlo con ayuda de un marcador. Posteriormente vamos a llevar a nuestra máquina para pasar una costura en forma de zigzag por todo el contorno, pero esto te lo mostraré más adelante. También vamos a necesitar estos pequeños broches. En este caso yo voy a utilizar tres, pero también podrías utilizar solamente dos o inclusive hacer los tirantes pegados o confeccionados directamente al pantalón o al short. También vamos a necesitar estos sujetadores que nos ayudan a fijar el tirante y poderlo recorrer, aunque esto no es totalmente necesario, sino que este será totalmente opcional. Estos fijadores nos servirán para poder hacer que nuestro tirante se haga o más largo o más corto, pero esto es opcional, ya que recuerda que el elástico nos ayudará a que también el tirante dé de sí un poco o sea más ajustado. Y la única función de ese sujetador, pues, es darle más amplitud a nuestro elástico. Pero sí es también un poquito complicado de conseguir. Y si tú logras conseguirlo, utilízalo. Y si no logras conseguirlo, no te preocupes. Solamente tendrás que hacer el elástico un poquito más largo. De estos necesitaremos dos, uno para cada tirante. Pero recuerda que esto es totalmente opcional. Iniciaremos colocando ese sujetador, porque este es el primero que tenemos que colocar antes de comenzar a confeccionar o antes de sujetar el broche que lleva en el extremo nuestro tirante. Así que vamos a tomar nuestro sujetador y lo vamos a abrir. En esta parte tiene una pequeña lámina la cual abriremos para poder introducir nuestro tirante. Esta pequeña plaquita nos tiene que quedar hacia arriba, así tal y como te muestro en el video. Y por en medio de estas dos vamos a colocar o a introducir nuestro tirante. Así es como lo vamos a introducir. Y ahora tomaremos uno de los broches. Igual tiene que estar el derecho hacia arriba para que nos quede correctamente o que nos queden por el derecho ambos.
Y una vez que ya hayamos introducido nuestro tirante, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar el extremo hasta la parte superior, justamente en donde está el sujetador, el cual tenemos que tener levantado de la siguiente manera, y vamos a ejercer un poco de presión para poder fijar nuestro tirante al sujetador, tal y como te muestro en el video. O sea, vamos a volcar la plaquita y le vamos a ejercer presión y este funciona como broche, es por eso que es un sujetador, para sujetar el tirante y que este nos quede fijo y a la medida que nosotros requerimos colocarle al tirante. Así que asegúrate de presionarlo perfectamente para que no se vaya a soltar y así es como nos quedará. En este caso les estoy mostrando cómo es que quedan nuestros tirantes con un sujetador porque el modelo que les voy a mostrar es en caso de que ustedes no encuentren esta pieza en las mercerías. Así que te voy a mostrar cómo hacerlo sin tener que colocarle sujetadores para que puedas obtener el mismo resultado sin tener que utilizar esta pieza. Esto en caso de que tú no lo puedas conseguir y si lo consigues, bueno, esta es la manera correcta de colocarlo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta pieza, la cual te he dejado dentro de tus moldes, la vamos a recortar dos veces en vinil y vamos a colocar nuestros tirantes en cada extremo de esta pieza. Bueno, en tres de los lados de esta pieza, tal y como te muestro en el video. Vamos a colocar los tirantes más largos en la parte superior. Si te fijas, esta pieza forma una pequeña casita y en la parte superior es en donde vamos a colocar los tirantes más largos y en la parte inferior vamos a colocar el tirante más corto. Posteriormente tomaremos la otra pieza de vinil y la vamos a colocar encima para poder llevar a nuestra máquina y unir con una costura recta cada tirante a estas dos piezas. Asegúrate de sujetarlo y de fijar perfectamente el elástico o el tirante a estas piezas con una costura recta. Que la costura recta sea larga porque si le colocas una costura muy corta, el vinil se puede trozar y esta pieza se arrancará. Esta es la parte más complicada de realizar estos tirantes porque la verdad en los extremos lo único que nos queda por hacer es colocar los broches. Así que ten mucho cuidado al momento de pasar la costura, ya que la costura la vas a pasar por todo el contorno de esta pieza y debes asegurarte de verdad que la puntada sea muy larga para que no se te vaya a trozar al momento de pasar la costura. Ahora vamos a tomar los broches y vamos a introducir nuestro elástico o la parte que hemos utilizado para el tirante. La vamos a doblar hacia arriba y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta por encima y fijar el tirante a nuestro broche. Es decir, que haremos que sea una sola pieza. Y haremos exactamente lo mismo con los otros dos tirantes o con los otros dos elásticos, agregando perfectamente los broches y asegurándote de que estos broches te queden en el mismo sentido o en el mismo lado. Es decir, que el derecho te quede hacia el mismo lado todos los broches. Una vez que lo hayamos colocado, también vamos a fijar con una costura y ya tendremos listos estos tirantes. Pero en este caso le vamos a agregar los guantecitos para colocarlos encima del broche con un poco de silicón o pegamento o inclusive amarrándolo con un pequeño hilo o colocándole una pequeña gomita o liga para poder fijarlo y quitarlo. E inclusive podrías colocar un brochecito. Bueno, a mí me gusta fijarlos con dos pequeñas costuritas que les sirve como nudillos a nuestro guante, pero esto es totalmente opcional. Ahora te voy a mostrar cómo es que vamos a formar nuestro guantecito. La verdad es de que este le da un toque súper encantador para colocarlo en las prendas. Ahora sí, te voy a mostrar cómo es que vamos a realizar el contorno de este guantecito, aunque es bastante sencillo. El contorno del guantecito lo vamos a hacer con ayuda de nuestra máquina y puntada en zigzag
Así que la tensión de nuestro hilo la vamos a colocar en el nivel 0, aunque esto puede variar. Estas son las configuraciones que yo utilicé y que me funcionan para bordar los contornos de las figuras. El ancho de la puntada lo vamos a dejar en 2, ya que necesitamos un ancho un poquito largo, pero también un poco corto. El largo de puntada lo voy a dejar en el número 1, ya que quiero que sea un largo muy muy corto. Y voy a seleccionar en las puntadas el zigzag, ya que es el que necesitaremos para realizar el bordado por el contorno del guantecito. Ya que tengamos nuestra configuración de esta forma, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a colocar esta costura o esta puntada en forma de zigzag por todo el contorno de nuestro guante y realizándolo por el revés o con el revés hacia arriba, tal y como te muestro en el video. En cada vuelta que tenga nuestro guante, vamos a girar nuestra pieza y así continuaremos por todo el contorno del guante hasta finalizarlo y obtener este resultado. Una vez que ya tengamos todo el contorno listo con costura en zigzag, lo que vamos a hacer es que vamos a recortar el excedente de la pieza con ayuda de unas tijeras para que solamente nos quede la forma del pequeño guante y listo. Así es como nos quedará, así es como tendremos este hermoso guantecito de una manera muy muy fácil y sencilla. Y listo, ya lo único que nos queda será colocarlo en los tirantes. Pero te recuerdo que esto del guantecito es algo totalmente opcional. A mí me encanta darle este pequeño toque porque hace lucir elegante la prenda de los pequeños, pero al mismo tiempo no le quita ese toque infantil que debe de tener para nuestros niños. Solamente colocaremos encima, lo puedes pegar con un poco de pegamento, lo puedes colocar con un broche para quitarlo o ponerlo, o simple y sencillamente puedes omitir este paso. Y listo, así es como nos va a quedar nuestros tirantes y lo podemos combinar con un conjunto perfecto para cualquier evento social o formal para nuestros pequeñinos. Recuerda que todo este conjunto completo lo puedes encontrar aquí dentro del canal y que lo tienes en la talla 3 años, que es una de las tallas más vendibles para festejar a nuestros pequeños. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.